Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, igual que el año pasado, con intención de dar una ruta por aquí abajo, hasta el pantano, pues luego por las dehesas. Ahora que está la hoja pues muy amarilla, vamos, de hecho hoy con el viento que hace, creo que caerá casi todo al suelo. Así que bueno, otro año más, y mientras que la ilusión y la energía no me fallen, pues cada año trataré de venir por aquí, por este, mi territorio, que es donde mejor me lo paso, por las dehesas de Alcorlo. Y bueno, pues eso, que vamos a partir porque hoy hace un día muy malo, muy malo. Un viento que pa' qué, y hace 6 grados de temperatura. Que con este viento no te cuento, hay que abrigarse. Así que vale, vamos a empezar la ruta. ¡Vamos, Ubus! Tenemos unas arrenes que llamábamos, que son unos cerrados, que antiguamente esto se cultivaba de centeno. Antiguamente se cultivaba de centeno. Y ahí tenemos el Riondo, que son unas hoces que hace ahí, el afluente del Bornova, el Riondo, que ahora mismo, bueno, pues está con ese nivel, al 40% más o menos, estará. ¡Vamos, Ubus! Bueno, pues aquí tenemos aquello de allá arriba, aquel punto más alto, es el Castillar, y ese es el barranco del Castillar que termina en el Riondo con sus hoces. Y bueno, ahí tenemos una vaca que nos está mirando como la vaca que mira el tren. ¡Sus! ¡Toma! ¡Ea! ¡A por allá! Y es lo que tenemos por aquí, un día muy bueno, si no fuera por este viento, que es un poco molesto, la verdad. Bueno, Sus, toma, a por allá. ¡Hea! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El barranco de las dehesas de Mataconejo. Hasta llegar al pantano. Allá al fondo tenemos las dehesas de Mataconejo, y este es el barranco. Y aquí tenemos lo que en su día pudo ser el inicio de una cantera, que este material parece que es cuarcita, muy blanquito es, que yo esto ni lo conocía, vamos. Pues nada, por aquí andamos. Pues nada, vamos a darle aquí matarile al bocata. Toma, Sus, un poquito. Un bollito que me han regalado esta mañana mi hijo, según se iba a trabajar. Mira, toma, llévate esto. Al perro sí le gusta, ¿verdad, Sus? Y un té para el camino, porque hasta las 2:30 no comeremos. ¿Verdad, Sus? Aquí tenemos esta roca tan enorme, que es de cuarcita, más blanco que la leche, pero tiene hongos por encima. Pero vamos, que blanquito a más no poder. Toma. Vamos. Mira, aquí eso está bien porque no corre el aire. Se hace un día de viento que vamos, asqueroso. Toma. Bueno, pues ahora seguiremos la marcha, ¿verdad, Sus? Toma. Seguiremos la marcha porque nos falta la mitad del camino. Toma. Ole, anda, que dice que no. Toma otro poco. Aquí. Muy bien. Venga. Lo último ya, Toma. Me he equivocado, lo último es esto, venga. Toma. Toma.
Muy bien. Ale, venga, que nos vamos. Vámonos, que nos queda más de la mitad de camino. De verdad que realmente no necesito más, ¿eh?, para ser feliz. En este lugar, que creo que no hay nadie por aquí a varios kilómetros, estoy seguro que no hay nadie, más que esas vacas que hay ahí abajo y unos corzos que he visto, y cuatro pajaritos, y lo demás, esto está desierto. Al menos la naturaleza seguirá su curso, sin que al ser humano le toque un poco los cojones. La cuesta. Allí tenemos la cuesta. Cuando yo tenía como 8 años se quemó y se quedó pelado. Al poco tiempo ya tenía jaras y ahora tiene espinos, zarzas y demás. Y eso que hace 4 o 5 años lo limpiaron todo eso y lo plantaron de carrascas o pino. Vámonos. ¿Dónde está su bus? Toma. Va por allí. Vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Tómale! Venga, vámonos. Todo lo que vemos por aquí son unas corralizas que se llamaban, que son unos cerros de piedra para guardar el ganado, entiendo que en las noches de verano, ¿eh?, o en la primavera, en otoño seguramente. Toda esta zona, este llano, está lleno de cerrados de estos. Estos son las hincaderas, ¿eh?, estas piedras altas son las hincaderas. Mira, esta tiene un agujero aquí, que lo que servían era para ganar material. Pues claro, ponían de vez en cuando una y ahorraban muchas piedras, ¿no? ¡Vamos, Hugo! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, pues continuamos el camino, bordeando el pantano por ahí abajo. Y bueno, de aquí a 2 horas, a ver si consigo llegar al coche. Confío en mis piernecitas. ¿Verdad, Subur? Venga, trae, 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 toma. Vamos para allá. Aquí vemos las dehesas, el principio de las dehesas, de la Bartola, creo que es. Y abajo el barranquito este, que es el camino de Zarzuela. Hacemos así. Y esta es la parte trasera del Ituero, ¿vale? Y si continuamos por aquí, vamos al camino de la Cuesta a la Horca. ¡Vamos, Hugo! ¡Vámonos! La Cuesta a la Horca. ¡Vamos, vamos! ¡Hoya! ¡Vamos! Y aquí tenemos la Cuesta a la Horca. Este era el camino. Aquí hubo en su día una especie de cantera y hubo un accidente que casi le cuesta la vida a un paisano de Alcorlo. Y esto es. Y por aquí vamos a subir a lo alto del Ituero, a lo cimero. Bueno, pues estamos subiendo al Ituero. ¿Qué vemos? Vale, vemos la ermita y el peñón. Y acá abajo. Bueno, pues estamos aquí en el Ituero, en lo más alto del Ituero. Y aquí a la derecha vemos la silueta del cerro, que está bastante vertical. Y miramos de frente y tenemos la ermita y la zona de baño. Aquí de frente también tenemos el peñón, que llaman algunos, la isla, que llaman otros, y nosotros llamábamos el Castillo Grande. Y bueno, pues más hacia la izquierda, pues tenemos la entrada del río al pantano, del río Bornova al pantano. Y esto es lo que tenemos por aquí, mucho viento. Haré unas fotos porque con el viento el móvil es imposible sujetarlo. Hace unos años, allí ya por el 95, dormimos aquí una noche Jesús y yo, la noche de San Juan. A las 5:30 de la mañana ya andaba yo saltando por ahí, por las jarras, haciendo fotos de aquellas diapositivas que hacía entonces. La noche de San Juan, dormimos aquí encima de los picos estos, del Ituero. Claro que no dormí nada. Dormí encima de una roca, pues imagínate que no estaba acostumbrado. Y así fue,
el Jesús y yo. Vinimos por la tarde, dejamos el coche en las dehesas y nos bajamos a dormir aquí. ¡Qué cosas, oye! Esperando que saliera el sol el día de San Juan, el día más corto del año. Bueno, pues este es el camino de Zarzuela, que viene por detrás del Ituero. El Ituero es esa montaña que hay enfrente de la isla, cuando estamos en la ermita. Viene este arroyito por detrás del Ituero y aquí está el camino. Ese es el camino, antiguo camino a Zarzuela. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es continuar el camino hacia arriba en busca de la furgofiesta, porque cuando queramos llegar van a ser las 4 y sin comer. ¿Es su bus? ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la carrera! ¡Ahora! ¡Fea! Bueno, pues hasta aquí va a ser la ruta de hoy. Me he pegado 4 horas y media, otra más de media hora que me falta para llegar a la furgofiesta allá arriba. Y bueno, pues la verdad es que los campos en este momento no están todos los bonitos que estaban, por ejemplo, la semana pasada. Los fresnos ya llevan más de un mes que perdieron la hoja y los robles, pues en la última semana el viento se los ha cargado. Están todas en el suelo ya, la gran mayoría. Y bueno, pues espero que os haya entretenido. Ya conocéis un poco más toda esta zona, este entorno, por si queréis venir. Al año que viene, sobre todo en el otoño. Y bueno, que al menos espero que os haya entretenido el vídeo de hoy. ¡Chugus! ¡Vámonos! ¡Vámonos a buscar la furgoneta! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vámonos! ¡Vámonos!